Hello, hello, good evening, and welcome. Um, thank you very much for being early, Rosa. And uh, so it seems that tonight is going to be similar to yesterday in the fact that we're not going to be having a lot of people, I think. Um, but anyway, it's very common. This happens almost all the time when it when it's like almost the end of uh, of a course or of a module. Pero still, we are here and we are here to um to get to work. Lo que podemos hacer esta noche es similar a lo que hice ayer con Catherine, que fue la primera que se conectó, y es conversar un rato mientras tenemos más personas acerca de temas que le puedan interesar a usted. O sea, pueden ser dudas que tenga acerca de lo que hemos visto o dudas que también puedan haber acerca de cualquier otra situación que antes se haya se haya estudiado. Um, así para aprovechar, ¿verdad? Mientras los demás vienen, una, una clase más personalizada. Así que no sé si tiene um, alguna duda de alguno de los temas que hayamos trabajado hasta ahora. Gracias, teacher. Buenas noches. Fíjese Buenas noches. Que, sí, yo quisiera tal vez que reforzáramos, no sé si es posible, uh -huh. lo del eh, simple past y el present perfect. El okay. uso de... es que esa parte es bien árida y... y <laughs> O sea, Ajá. realmente, si no te aprendes las cosas, es mentira. Nunca no, jamás vas a progresar. Entonces, Exacto. es pura memoria. Y yo estaba viendo también los exámenes uh -huh. que he hecho a lo largo de las lecciones. Y, y, y en unas cosas tan básicas, tan elementales, porque, por ejemplo, hablaban de, de una casa o, o IT, ¿verdad? Uh -huh. y, y yo lo confundía con WAS. Y, oh, o sea básico realmente pues sí. y, y, y entonces tal vez me gustaría que esta parte si se pudiera reforzar claro no hay problema este de hecho fue exactamente lo mismo que hicimos ayer con con Catherine así que ajá ya está aquí también con nosotros sí hasta aquí. Eh, sí este fue exactamente la misma duda o sea hay una cosa bien importante, y quizá en eso fallé en algún momento, en ponerles como un ejemplo específico en español, cuando se utiliza esa estructura, que sería la estructura del uh, present perfect. Porque, eh, de hecho, el problema está que a veces lo que nos falla es eso, ¿verdad? El tener como la comparativa, el saber por qué o cuándo lo estoy usando. Y vaya, el ejemplo más claro, los ejemplos más claros que, que yo le podría proponer, serían por ejemplo, cuando usted le dice a alguien que haga algo. Digamos a sus sobrinos, ¿sí? Tiene sobrinos, hijos, y les dice que laven los trastes, ¿sí? Más adelante, o sea, qué sé yo, cinco o diez minutos después, usted le pregunta, ¿verdad? Si ya hizo esto, si ya lavó los trastes. Entonces, es ahí cuando vamos a estar usando el presente perfecto. ¿Sí? O sea, es, son como los, los eventos más coloquiales en los cuales lo vamos a usar. Por ejemplo, ese tipo de situación, como lo podríamos presentar, sería diciendo algo como um, en, en cuestión de pregunta, ¿verdad? Porque eso sería una pregunta. Sí. ¿Have you done the dishes? Sí. ¿Have you done the dishes? Entonces, ahí tenemos, ¿verdad? Que se usa el, el presente perfecto. Ahora, ¿cómo podría ser el caso eh, para usar el pasado, el pasado simple? Que es como el, el comparativo que tenemos para, para el presente simple. Um, podríamos colocar, sí. Did you did you do the dishes? Did you do the dishes? As I told you, digamos. As I told you. Porque por lo general, o sea, el el, pues, el, present, pues, ¿cómo es? el pasado simple lo que tiene también como característica es que nos permite explicar un poco más, o sea, que, que, que podamos colocar más información. Esto viene siendo, por ejemplo, el caso de las oraciones en, en presente perfecto, que sabemos que no se deben colocar oraciones o eh, referencias al tiempo. O sea, el presente perfecto, todo lo que busca... Es saber si alguien ya hizo algo o si no lo ha hecho. Otro caso, por ejemplo, ayer le decía a, a Catherine este, o sea, específicamente, vamos a usar otro ejemplo hoy, porque si no va a decir que es que quiere ir a la Chapulte. Eh, no. Digamos que abrió un McDonald's, ¿sí? cerca de donde usted vive, y usted le pregunta a su vecina, vecina, ¿ya fue al McDonald's? O, sea, ¿o ya fue al nuevo restaurante? Sí, en, ese, en esos casos así en español es cuando nosotros usamos el, el presente perfecto. En español tiene un nombre un poco más, más largo, no me lo pregunten porque me dieron esas clases, pero pasé de noche. Um, pero eh, sí, o sea, creo que es el pretérito con perfecto, creo que ese es el que se usa en, en ese tipo de casos, ¿verdad? Cuando eh, queremos preguntarle a alguien si ya hizo algo eh, desde un punto específico del pasado. Pero, por ejemplo, podría ser... Um, le podemos preguntar a la vecina, ¿verdad? Have you, sí. Have you been to the new restaurant? To the new restaurant. Uy, perdón, restaurant. Um, esa sería la, como una de las opciones, sí. Have you been to the new restaurant? O sea, ustedes lo que están simplemente tratando de hacer es asegurarse que, um, que esta persona si ya hizo o si no ha hecho esto. Aquí no necesariamente nos importa preguntar si lo hizo ayer, si lo hizo antier, cuándo lo hizo, ¿verdad? Um, en el caso del pasado simple, ahí sí, y eso es lo que también se marca como una diferencia principal. Perdón, ayer recuerdo que también Catherine eh, me preguntaba que a veces se confunde en, en no saber cómo identificar o en qué momento saber si es el presente perfecto el que se está usando. Eso es bien, bastante fácil. Eh, ustedes lo que se tienen que fijar en es en, el, en la primera palabra, ¿verdad? Cuando sean preguntas, en la primera palabra. El presente perfecto siempre va a incluir, ya sea have o has, dependiendo del, del, um, del sujeto, ¿verdad? Um, have o has en la primera sección. Entonces, eso siempre va a estar ahí, have o has. Eh, con el otro caso, con el. el ¿Sí? Perdone la interrupción y en el caso de que las preguntas empiecen con did. Esa ya es en pasado simple. Esa sería la diferencia. Ajá, esa sería la diferencia ah, porque eso es lo que iba a decir. Para el Presente present perfecto. Perfect, y el did para el. Pas es, simple past. Ajá, ajá, simple simple Exactamente. Bueno, esa pues, es, para, es. Las, para las preguntas. Las en, preguntas, caso, correcto. En el, en el específico uh -huh. de las preguntas. En las oraciones. Es todavía más fácil, al menos yo así lo así lo, así lo veo, ¿verdad? En las oraciones en pasado simple es casi como una oración en presente, o sea, ustedes no tienen palabras extra. Por ejemplo, um, digamos que vamos a decir que me gustó la película. Yo digo I liked the movie, sí, I liked the movie. Entonces, y fácil, ¿verdad? Me gustó la película. En presente perfecto eso sería un poquito más complicado porque en presente perfecto vamos a tener que utilizar el auxiliar have sí um, por ejemplo digamos um, y no necesariamente vamos a expresar cosas tan tan sencillas como like okay en presente perfecto casi nunca se usa el el decir algo así verdad como que me gustó podría decir o los verbos que se van a utilizar por lo general son verbos más de acción verbos que llaman más a la acción um, podríamos decir I have seen that movie. ¿Sí? I have seen that movie. Y podemos hacerlo todavía más largo, ¿verdad? Esa sería una oración compuesta. I have seen that movie. ¿Sí? And I liked it. And I liked it. Para poder decir que me gustó algo en el, en el presente perfecto, como les digo, esa viene siendo una complicación que tiene, que no se puede solo decir, I have liked, bueno. El caso sí se puede decir cuando algo me ha gustado, pero que ya no me gusta. Estos verbos así, los verbos que no son verbos de acción, se pueden usar, pero en caso de algo que, algo que me haya gustado en algún momento, pero que ahora ya no, ¿verdad? Por ejemplo, yo puedo decir, um, I have liked uh, being with people, but I don't anymore. O sea, me ha gustado estar con gente, pero ya no más. O sea, ya, no, ya es algo que ya no me gusta. Entonces, pero si ustedes quieren decir algo que les gusta, Primero tienen que incluir un verbo de acción, o sea, digamos, lo que ustedes hicieron antes que aquello les gustara. Sí, ese, es el, ese es el punto con el presente perfecto. Ustedes tienen que hacer algo y después, ¿verdad? Agregar el hecho de que, pues eso me gustó. Sí. Um, puedo decir, por ejemplo, I have driven a Ferrari and I loved it. O sea, he manejado un Ferrari y me, me encantó. Entonces, o sea, es, es un, un una acción que luego desarrolló, ¿verdad? Mi gusto por ello. Entonces, um, y esa es otra cosa, o sea, que las, las, eso se me había olvidado mencionárselos, de hecho, que el presente perfecto en oraciones es eh, la estructura que más se usa, y por eso es que yo les digo que o sea, esta cosa es útil y es usada tan a menudo que a veces ni cuenta nos damos, eh, es la estructura que más se usa para, en buen salvadoreño para picársela. O sea, para decir lo que ustedes han hecho, sí, o sea, ustedes pueden decir, yo me gané este premio, um, yo fui a este país, entonces con eso todo, todo eso, o sea, se dice con el presente perfecto, no se dice con el pasado simple, porque el pasado simple um, sí se usa, verdad, porque sí se usa, pero no tiene como la misma fuerza, sí, o sea, porque es como que alguien nos diga en español, verdad, eh, digamos, yo comí pasta. En Italia, ¿sí? O sea, no es, no tiene la misma fuerza de decir yo ya he estado en Italia y hasta comí pasta ahí. O sea, es como más fuerte, ¿verdad? El decir yo ya he hecho esto, porque eso es lo que, lo que expresa el presente perfecto. En cambio, el pasado simple solo es eso, solo a decir la acción que ustedes realizaron, pero como que no pone tanta fuerza en ustedes, ¿sí? O sea, en la persona, sino que pone más fuerza en la acción. Entonces, y esa es una característica del presente perfecto, que pone fuerza en la persona. Digamos, el, el pasado simple podría ser en español como, no, ya no. ¿Alguna, alguna frase así? Mm. No. A ver. Porque a veces a uno le dice mira, y vos que antes hacías natación o algún deporte. La gente a veces nos pregunta. Y, y nosotros decimos, no, ya no pero Ajá. hasta ahí Ajá. O sea, en, en pero, el oh. en el pasado simple se queda hasta Ajá. ahí verdad en la acción en, el pasado simple, en cambio pero... con presente perfecto ustedes pueden decirle yo he nadado pero ya no más entonces mm -hmm. eh, se dirigen oh. la, 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 la el enfoque hacia ustedes o, o digamos tal vez eh, en en una respuesta podría ser eh, sí antes lo hacía pero ahora ya no o sea, uh -huh. como explicándolo. Ajá, ahí sería con el used to. En ese caso sería con el used to, que creo que lo vimos en este curso anteriormente, ¿verdad? Es decir, I used to swim, but I don't anymore. Uh -huh. No sé si se acuerdan que les decía eso, ¿verdad? Que no es necesario sí. todo el tiempo decir I don't anymore, pero que eh, se usa. O sea, es común que se use así. Pero... Cuando usamos el presente perfecto, como les acabo de mencionar, lo que sucede es eso, que la información o la, 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 el punto focal de la oración se redirige hacia la persona, o sea, ya no tanto se enfoca en en la acción sí en cambio el presente el presente el, perdón el pasado simple lo que hace simplemente es expresar la acción verdad lo que alguien hizo lo que yo hice lo que mi vecina hizo lo que mi amigo hizo en cambio con el presente perfecto yo me redirijo hacia mí o sea estoy como tratando de ponerme a mí en el centro de lo que de lo que ha pasado um, pero bueno a ver parece que cada vez somos menos verdad Catherine y es, creo que ya no quieren. Ya no quieren, ya se, ya se aburrieron. Oh, bueno, dice Ana que no se puede conectar. Decía venía, pero no se puede conectar. Um, bueno, está complicado, fíjense, ahorita Chiche, con muchos. Sí, eso, perdón, es que eso le iba a decir ahorita. O sea, aquí realmente ha sido un diluvio. Así, oh. diluvio. Yo he visto carros varados bar así en la calle. Con, con el agua más arriba del nivel de la puerta, ahora que yo venía del trabajo. Uh -huh. y, y, o, sea, y, o sea, es que no, no puedo explicarlo realmente. El parabrisas, aunque los cricos estuvieran al máximo de la velocidad, no se veía. No nada. Se veía, no se veía. Yo puse hasta los halógenos para manejar, teacher. Sí. Y no veía el carro de adelante a qué distancia estaba. Sí. O sea, realmente fue horrible. 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 Ah, pues sí. sí, me imagino. Y es que ha hecho mucho norte también. Sí. Porque oh. aquí, bueno, al menos aquí ya se quitó, pero estaba lloviendo muy, muy fuerte y parecía más como huracán. Y la luz se, prácticamente sí. se iba, eh, venía, se volvía a ir. Entonces ha estado bastante feo. Ayer También. así estuvo acá, de hecho, ayer estuvo fallando bastante la energía, que yo ya estaba casi a punto de irme para donde mi novia, porque ahorita lo que les iba a decir es eso, o sea, que en el grupo de los, um, de los facilitadores hay un gran desorden, porque tenemos límites, o sea, nosotros no tenemos, por ejemplo, en esta, este curso no tenemos que fallar ninguno de los dos días que nos faltan todavía, porque si no, no me van a pagar. O sea, porque el desorden es que hay, o sea, no se puede pasar a otra semana, no debemos pasar a otra semana. Entonces, y hay muchos que, están, que ya tienen fallos por eso mismo, de la energía, de las lluvias que han habido últimamente, y ahorita o sea, están ya como que, ¿y ahora qué hago? Porque no tienen internet, no tienen energía o cualquier cosa les está fallando. Sí. Uh -huh. Es que está fallando bastante la energía, pero es porque está haciendo mucho norte. Ajá. Porque yo salí... Cuando venía este, prácticamente la tormenta y estaba, venía un huracán, un vientazo horrible. Fíjense que aquí estuvo uh -huh. bien calmado. Aquí llovió no. como eso de las cuatro, no, tres y media más o menos. Como las uh -huh. tres y media llovió acá. Luego solo se mantuvo así calmado, un cernidito. O sea, nada tan, tan violento. And Tranquila. Ayer sí fue bien feo que yo, por eso les digo, yo ya estaba listo casi para irme por donde mi novia. Porque yo dije, no, aquí no va a haber luz. Uh -huh. <laughs> Aquí ha llovido más de una hora y la zona de la Málaga, donde se fue el bus hace unos años, uh -huh. eh, la acaban de cerrar después de la tormenta, porque uh -huh. subió tanto el nivel que a las personas de las redondas sus casas se les llenaron de agua, el suelo. Uh -huh. No, no han habido personas arrastradas ni, ni tragedias, pero ya se les llenaron las casas de agua, entonces sí cerraron ya esas colonias y hay árboles caídos. Ah, pues sí. No árboles caídos. Entonces sí está bien complicado ahorita por allá. Sí. Oh, bueno, entonces es mucho más entendible todavía que varios no se hayan conectado. Uh -huh. Uh -huh. Bueno, este, pero les iba a comentar, a ver, um, para hoy lo que les quería preguntar, de hecho, era, o sea, la pregunta que siempre hago, ¿verdad? Pero ya que estamos solamente poquito, vamos a hablar en español quizás, este, porque a mí siempre me interesa saber, conocer acerca de... No necesariamente mi desarrollo, porque eso lo vamos a hacer en el último día, sino cómo ustedes han sentido el proceso durante el tiempo que han estado trabajando con un Corporativo. Eh, a mí se me hace interesante porque yo creo que esto ya se los he mencionado, o sea, que yo en serio admiro bastante la gente que, 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 o sea, que aprende aquí o la gente que toma clases acá, porque siento que avanzan de una forma bastante rápida. Entonces, pero quisiera conocer sus apreciaciones de cómo se han sentido. Um, quizá desde el, los principios, ¿verdad? Y no sé si también antes hayan tomado otros cursos de inglés. Um, no sé, um, ¿quién quisiera empezar? Catherine o Rosa? Ok, Rosa. Bueno, yo sí había recibido ya eh, cursos de inglés, Ajá. Eh, pero hace muchos años, de cuando era joven, me okay. hermosa. <risa> este, <risa> Sí, estuve en el Centro Cultural Salvadoreño y en la escuela americana. Ajá. Eh, de hecho, en la escuela americana llegué hasta gramas, o sea, hasta gramática. Ajá. Ahí me quedé. Eh, sí, realmente, o sea, yo me acuerdo de algunas cosas cuando las he visto con usted, aunque siento que es bien rápido, o sea, Ajá. aquí el curso es como, como bien express o sea. Ajá. Sí vemos las cosas, pero si las tocamos en esta parte, yo personalmente quisiera detenerme un poquito de lo que le acabo de, de expresar, porque es que hay, hay áreas que son más áridas que otras. Sí, y, este present perfect es, uno, es sí, uno de esos temas. Y yo le mencionaba al principio, es mentira, si usted no se lo aprende cómo va la estructura, el have, el verbo, el be, el ever, lo que sea, jamás, nunca. O sea. Uh -huh. Entonces, como que quisiera yo más ejercicios o que nos dejara algún deber en el cual eh, tuviéramos que forzarnos y pensar y aprendernos con el orden de, 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 de la estructura de la oración o de la pregunta uh -huh. para reforzar lo que vemos en clase. Ok, sí les puedo mandar ejercicios, no, los, no se los puedo mandar aquí, ahorita, no les puedo poner que lo hagamos ahorita por lo del mismo, verdad, los derechos de autor, um, pero sí, yo de hecho tengo algunas páginas que um, a veces, o sea, consulto, um, porque, o sea, este tema es, Además de ser importante, es un tema complejo. O sea, muchas personas tienen bastantes problemas para terminar de entenderlo. Um, yo sé que algunos compañeros míos de la universidad, incluso, de, o sea, cuando estábamos estudiando, varios no lo entendían. A mí, no sé, por algún motivo, se me hizo un poco fácil entenderlo desde el principio. Pero eh, las cuestiones gramaticales siempre son bien, bien difíciles de explicar, por lo mismo, ¿verdad? De que no estamos acostumbrados, quizás todos, a, a hablar de ese tipo de cosas. Por eso es que a veces a nosotros nos aconsejan acá que no hagamos, no nos enfoquemos tanto en eso. O sea, que no nos detengamos tanto en cuestiones gramaticales porque quizá no sea como el objetivo principal. El objetivo principal por lo general es que ustedes, o sea, se comuniquen, ¿verdad? Pero yo por lo que sí he tratado de detenerme en este tema que pues ya casi es tercer, uh -huh. bueno, como cuatro sesiones hablando casi de lo mismo, es porque, o sea es importantísimo, es un tema que todo el tiempo usamos y sé que muchas personas a veces no le dan esa, esa relevancia, pero siento que tiene casi la misma importancia que el bi porque o sea, está en muchos lados y si no lo entendemos, nos podemos quedar perdidos en cómo se usa el, el presente perfecto. Así que bueno, sí, les voy a mandar algunos ejercicios entonces más tarde, cuando terminemos uh, para que puedan revisarlo ¿verdad? Y ahí, o sea, una de las cosas que hay, eh, o de los diferentes ejercicios que hay, es Poder ir construyendo. O sea, tenemos las palabras ahí desordenadas. Que siento que esa es una actividad bastante buena, ¿verdad? scramble the words. Um, y sería ponerlas, o sea, en el orden en el que se supone que vayan. Um, hay diferentes opciones. Están las, las oraciones normales. Que es simplemente decir, ¿verdad? Yo he hecho algo. Eh, están oraciones negativas. Pero que no van con negativo. Sino que lo que pasa es que usan never. O sea, el decir, ¿verdad? I have never. Uh, y luego pues ya... El, el decir lo que ustedes nunca han hecho, o sea, eso es, con, es algo negativo, la connotación es negativa, a pesar que la estructura tal vez en cuanto a gramática no sea negativo. También hay unas eh, que son así, completamente negativas, en donde se incluye el not. Um, por ejemplo, si yo digo que no he ido, lo que el, ejemplo, el ejemplo que decía antes, ¿verdad? que no he ido al restaurante, I have not been to, the rest, to that restaurant. Entonces eso es negativo hasta en forma gramatical. Um, hay también preguntas las que incluyen el ever que pues les he dicho que el ever es el que se usa para referirse a preguntas eh, que se bueno que se expanden más bien hasta el momento en el que nacimos básicamente o sea algo que cubre todo nuestro tiempo de vida y que trata de saber verdad las cosas que hemos hecho o no hemos hecho desde aquel entonces um, y luego pues las que son como más delimitadas las incluyen since and for Sí, o sea que esas son las que, las que se dirigen directamente a un evento, en el caso de sense, que esa es otra cosa que les he dicho ya. Eh, cuando usamos sense, o sea, se refiere ¿verdad?, a eso, a un, a un evento. Y cuando usamos for, se refiere a el periodo de tiempo específico durante el cual hemos desarrollado dicha actividad. Um, así que bueno, le voy a enviar eso más al rato. Sí, ahorita cuando termine Qué yo el otro, la otra clase también. Um, pero bueno desde el principio uh, desde las primeras clases es, o sea no me refiero conmigo sí porque como conmigo ya les digo vamos a hablar de eso el viernes pero en el curso general así corporativo um, cómo se ha sentido usted siente que le que le que le ayuda o que es quizá muy rápido en en general sí me ha ayudado porque yo he refrescado algunos conocimientos y he aprendido otras cosas porque hubo una clase, ya le voy a mencionar, yo saqué un vocabulario de todo lo que habíamos hablado, ¿Sí? y me fui a buscarlo, el, fue el día que vimos el de prompt Prompter, que, no, que hizo el, eh, que leímos, Terminar, Early Age, eh, Accomplished, um, Molding, to, de, que hablamos de, de lo de del volcán, de Ajá. De, de, de Vesubio. Eso, del Vesubio. Entonces, y me, sí me ayuda, ¿verdad? Esas cosas me ayudan. Para mí es mi primera experiencia. Yo con inglés corporativo es mi primer módulo, mi primer mes. Ah, ¿de verdad? Sí. Ah, o sea que se llegó de una vez a intermedio. Sí. Ah, ok. Mm -hmm. Qué genial. Sí, yo le preguntaba porque ajá, yo creí que, que ya tenía experiencia con otros, porque por lo general, o sea, hay, que la mayoría empieza desde abajo, desde el básico uh -huh. y van subiendo hasta llegar acá. En mi caso, ¿saben sí. que va? Es de hecho primera vez que me asignan en intermedio, casi siempre me he quedado en los preintermedios, um, pero esta vez, no sé, por eso no conocía toda la currícula del intermedio, no sabía que era reducida, porque sí es bastante reducida. El caso de los preintermedios tienen un montón de temas. Eh, o sea, son mucho más cargados. En cambio, este es bien relajado, digamos, en ese sentido. No tiene mucho que cubrir. Pero, ok, no sabía, de verdad, que era, uh -huh. que era su primera experiencia en corporativo. De hecho, Jonathan creo que fue que, porque yo hice el, el examen en línea uh -huh. eh, y le dije, Jonathan, Jonathan, el resultado fue tanto, ah, intermedio, me dijo. Y cuando vimos los resultados de lo que había sacado mal, le digo yo fíjese que me pasa exactamente lo mismo que con las clases, unas cosas bien básicas que yo había invertido, confundido, Ajá. la respuesta mala Ajá. y en, en intermedio habían tres párrafos al final de lectura y comprensión, las tres respuestas buenas oh, wow. digo, y yo le digo a Jonathan como es posible le digo que en un has y, un, y en un has me confundí, y en una lectura y en una comprensión no le digo. Ajá. Y me dice Jonathan, suele suceder, me dijo. Y él fue el que me asignó a, a este nivel. Ajá. Mm -hmm. Pero, qué bueno, entonces. Ok, mm -hmm. súper. Bueno, entonces no me correspondía preguntar eso porque tenía que haber sido más adelante. Sí. Uh, vamos a ver, en el caso de Catherine. Catherine, si sí está desde hace días o. Okay. Desde el principio, del básico. Del básico. De... Sí. De... Uh. Estoy desde el básico pues la verdad vemos que me ha costado un poquito eh, hace muy bueno desde tercer ciclo hace uf, que uh -huh. no veía prácticamente así el inglés no estudiaba uh -huh. inglés entonces me ha costado muchísimo eh, hay veces lo que he sentido es de que bueno quizás para cuando me aparecen oraciones, párrafos, textos o sea eh, yo los interpreto o los analizo un poquito mejor, uh -huh. pero ya para expresarlo o hablarlo me cuesta más. Oh, o sea, uh -huh. eh, con el vocabulario. Uh -huh. Entonces, hay veces sentido que algunos maestros, como que así ah, que estoy un poquito menos, más avanzada, ¿va? estoy un poquito más abajo, ese como que él no lo toma mucho en cuenta. Uh -huh. Entonces, que es. Tratan de, con las personas que siempre están un poquito como al nivel o un poquito más avanzadas, como que tratan más con ellos. De incluirlos más. Exacto, o sea que como que los toman más en cuenta a ellos y no a las personas que estamos un poquito más abajo, por decirlo. Uh -huh. Entonces, que nos cuesta un poquito más, o sea que es como que la última opción. Ah. Entonces, eso sí lo he sentido y no solo... Eh, con uno, parece que han sido con dos eh, con dos profesores es lo mismo eh, lo que sí, hay veces que me gusta que nos hablan en inglés y luego nos traducen siento que, que eso ayuda bastante también ¿Saben que yo eso recibido como Queja de hecho que hay varios que supuestamente no hablan nada de español, uh -huh. según verdad. Pero cada quien tiene su camino, cada quien ha conocido quizás a sus facilitadores diferentes. Pero hay algunos casos en los que me ha dicho eso de que a uh, muchos no les gusta hablar en español o explicar las cosas en español. Uh -huh. Pero ajá, yo siento que la gente queda más en la luna cuando le les explicamos todo solo en inglés, porque es como que hay cosas que no se terminan de comprender eh, por completo, verdad. Así que eh, uh -huh. cada quien uh -huh. a su estilo. Yeah. Eh, siento que es bonito, así va. Eh, lo primero en inglés va. Uno va captando la, la idea o algunas palabras, porque hay veces no todo el vocabulario uno se lo puede. ¿va? Entonces, ya cuando ya le, se lo traducen a uno, uno como que lo va entendiendo un poquito más y comprendiendo. Uh -huh. Entonces, siento que ayuda bastante. También siento que sí me ha ayudado bastante cuando explican, ir explicando si el tema. Y los ejercicios, uh -huh. practicando. Uh -huh. Entonces, al principio era como que nos metían en pequeños grupos. Uh -huh. uh, con los compañeros, entonces dicen, eh, hay veces eh, no hablaban, o hay veces simplemente, eh, era como que estábamos ahí, pero... No decían nada. No, exacto. Entonces, uh -huh. eh, es más diferente cuando estamos todos está el teacher y hablando con todos y todos estamos aportando. Uh -huh. Entonces siento que se resuelven mejor los ejercicios y nos sacamos, nos quedamos men eh, con menos dudas. A mí me gusta usar los break rooms, que es lo que, lo que menciona usted, pero en este caso siento que, o sea, este, este curso no ha tenido tantas oportunidades para ello, porque, o sea, no hay como tantas conversaciones que poder practicar, y por eso mismo es que no, no los he usado ni una vez y creo que no los voy a usar ni una vez, o sea, porque no hay ya casi sentido, ¿verdad? Um, los breakout rooms por lo general los uso desde el principio y en mi caso, bueno, le voy a comentar algo eh, que es de la amiga que me, que me contactó a mí para trabajar acá en corporativo. Ella siempre me decía, o sea, ella lo dice, ¿verdad? Que siente que esas son las clases más fáciles que ha dado en su vida, o sea, porque. Es como que la mayoría de personas que están acá están motivadas, quieren aprender y todo. Entonces, y no es necesariamente, de ¿verdad?, una, un ambiente tan complicado. Luego, pues el hecho de que es virtual, o sea, bastante sencillo por eso. Pero ella siempre me decía que me aconsejaba utilizar los breakout rooms. El detalle es que ella trabaja en grupos diferentes, trabaja con grupos que las clases son de dos horas, entonces es un montón más de tiempo. Ah, pues ella dice que a veces lo que hacía es que los mandaba a esos grupos, a los breakout rooms. Y ella se ponía a hacer cualquier otra cosa, 20, 30 minutos, o sea, porque era una clase de dos horas. Así que lo malo, o sea, lo que yo desde el principio traté de no hacer era eso. O sea, lo que, cuando yo uso los break rooms, los uso, pero los últimos 10 minutos nada más, y estoy saltando de un grupo a otro. O sea, uh -huh. solo que siempre apago la, la cámara y el micrófono, así que no se dan cuenta. O sea, cuando yo llego, ¿verdad? No saben que yo estoy escuchando lo que están diciendo, lo que están practicando, y a los que no practican, pues también, verdad, les toca su, su respectiva regañada. Entonces, porque tampoco es el objetivo. Yo siempre les digo desde el principio uh -huh. que el objetivo de los break rooms, bueno, se los expliqué, me acuerdo en las reglas, al principio. Porque suponía yo que tal vez los iba a usar, pero como nunca los usé, um, pero les dije eso. O sea, que el objetivo principal de eso es practicar. O sea, el tener el chance, ¿verdad? De estar en grupos pequeños y practicar con sus compañeros. Um, pero sí, o sea, aquí esta vez ha sido distinto por, principalmente por los temas y por lo... Por el motivo de que no ha habido conversaciones Que desarrollar, o sea no, no hubo oportunidad necesariamente Para las conversaciones Sí ha habido algunas que he querido presentarles De las que son, las que están en la plataforma Pero a veces no me gusta hacer eso Porque sé que ustedes ya ven los videos entonces, uh -huh. Y sé que van adelante Por eso es que no me gusta usar eso Porque es como que, no sé Yo siento que es más pérdida de tiempo Cuando veo que los profes hacen eso Siento que lo que están buscando es más uh -huh. pasar el rato que, que de verdad practicar Pero bueno eh, Exacto. Pues, lo que sí me ha gustado también bastante es lo que nos puso de los textos, los párrafos. Uh -huh. Y que este, practicar la lectura. la lectura. Sí, eso Creo es algo bien eso importante. Sí ayuda mucho bastante. Uh -huh. Y es Porque algo que, que casi bastante. nunca se hace. Ajá. Eh, prácticamente uh -huh. o sea, practicamos, pero no, o sea, no lo hablamos. Tanto, no es como lo mismo estar leyendo un párrafo y se practica, eh, bueno, se aprende vocabulario, eh, cómo hablar, pronunciación, acento, entonces siento que, vas, que ayuda muchísimo. Uh -huh. Ok, bueno, pues ya veremos el viernes, eh, prepárense porque ese es el día en el que sí me van a explicar <laughs> directamente a mí, no a los demás. Uh, pero ahorita solo quería saber, o sea, porque pues sí me interesa, ¿saben? El, el conocer. Más o menos, o sea, cómo, cómo está el desarrollo del, del lugar para el que trabajo. Um, porque, pues sí, o sea, ni, a mí a veces me da risa que me preguntan cosas y yo ni siquiera sé. Porque en mi caso, o sea, mi amiga, ella sí trabaja casi que de acelerador de la U desde hace cuatro años, está trabajando con, con corporativo. Entonces ella conoce bastante bien, o sea, cómo funciona todo, ¿verdad? Porque pues hace un montón de tiempo ya, ella tenía clases presenciales, uh, me comenté que antes incluso se iba a quedar allá a San Salvador, o sea, porque ella de aquí de Solután se iba a quedar a San Salvador para, para dar las clases los fines de semana y todo. En mi caso es como que no, o sea, todo ha sido siempre virtual y por lo mismo no conozco muchos de los detalles que a veces preguntan, que es como que, mire, teacher, y, y puedo enviar los documentos tarde, y yo, mándenlos, eh, mándenlos, <laughs> mándenlo, <laughs> yo no sé. So, ustedes mandenlo, ahí lo okay, so this is a topic that we didn't have a chance to cover yesterday because of the same. We were like only talking about the tongue twister and all that. Uh, but for today, we are going to be covering this the sequence adverbs. Sí. See, sequen the ad, sequence adverbs son palabras que se utilizan when you're going to provide a series of steps like somebody has to follow instructions to do something um, the reason why we have a recipe here is because it's the most common way in which you're going to see um, the sequence adverbs being used uh, with recipes is very common and also when you're giving directions like when you're telling someone how to get somewhere Um, you're giving a lot of like uh, instructions and those instructions normally come in an, like, in an orderly way or in a sequence. Por eso se llaman sequence adverbs. Sí, o sea, porque lo que tratan de hacer es um, de proveer como un orden a la hora de dar indicaciones. Indicaciones que pueden ser de diferentes contextos. ¿verdad? Principalmente o sea, el uso principal que tienen los sequence adverbs es para las, um, las recetas pero también se pueden usar por ejemplo para decir um, how to open word in a computer how to make a top up on your phone um, i don't know how to fry an egg bueno esa es una receta y dije que no me enseñe recetas uh, maybe how to start a car how to change the oil of a car um, i don't know how to fix Your bike or a, a, a flat tire. How to fix a flat tire on your bike. Entonces para todo eso, ¿verdad? Y así como ese un montón de ejemplos más. Eh, para eso se utilizan los sequence adverbs. Ahora, eh, los sequence adverbs principales son los que están acá. First, sí, sería el primero. First. Then we have then, then, then we have next, then we have after that, after that, and then we have finally. Los dos que son básicamente inamovibles serían first and finally. Estos dos uh -huh. se van a utilizar casi siempre en la misma posición, ¿verdad? Eh, first siendo pues el que se usa para decir primero, uh, and then finally refiriéndose, ¿verdad? A finalmente. So first and finally van a ser casi casi inamovibles. el caso de then, sí. Um, ayer me preguntaban una cosa. Cuando utilizamos then, se refiere a entonces. Then es una palabra que tiene eh, dos formas de interpretarla o dos formas de entenderla. Then, que sería el después, o sea, cuando hacemos, um, cuando tenemos que seguir, ¿verdad? Los pasos, o sea, primero y luego después. Sí, ese sería el, el significado que puede tener en orden de secuencia, then. Pero también se, uh, se puede entender como entonces, sí, entonces. Entonces, en diferentes formas. Por ejemplo, ustedes están hablando con su familia, haciendo planes y al final como que nadie se decide, ¿verdad? No se concretan del todo los planes. Ustedes pueden preguntar, ¿en then? ¿Sí? ¿Y entonces? O sea, para poder estar seguros de qué es lo que al final se va a hacer. ¿En then? Sí. Eh, pues el caso de la secuencia, ¿verdad? También cuando se cuentan cuentos, ¿vale la redundancia? Eh, se usa den para poder darle como esa, esa chispa ¿verdad? literaria a la historia, a la secuencia o al orden de las cosas que van pasando en la historia. Así que para eso mismo también se usa den. Por otro lado, el significado principal que puede tener den, que es distinto a estos dos que acabo de mencionar, es cuando se usa para referirse a entonces, pero no entonces. Eh, como en asegurarse de lo, que, de lo que va a pasar, sino en entonces del pasado. No sé si ustedes alguna vez hayan visto algún video en el cual se, se presenten uh, dos opciones, ¿verdad? ¿Qué sé yo? De electrodomésticos o de vehículos, que diga uno en un lado, then y del otro lado, now. ¿sí? Ese then se entiende como entonces, pero esa, esa interpretación sería más bien como decir en aquellos días. Sí, en aquellos días, o sea, en, en antaño, ¿verdad? Entonces, cuando esto era nuevo, por decir así, o cuando esto estaba sucediendo. Entonces, para eso se utilizaría el then, para hablar acerca de cuestiones que sucedieron en el pasado. Um, por otro lado, el caso de next, o sea, lo mismo, ¿verdad? Eh, tiene dos formas de entenderse. Next sería cuando hablamos de al lado de, sí, next y eh, next, uh -huh. que significa siguiente, sí. O sea, next en el, eh, es un adverbio que puede ser utilizado para referirse a... Perdón, Rosa. Sorry, pero yo tenía entendido que para... Eh, es, la, la, la diferencia está en next to, o sea, para la cercanía, o sea, cerca de la CIA, digamos. Uh -huh. Y el next, el próximo. Ajá, exactamente. Only, only next es como próximo. Próximo, sí. Entonces, eso es lo que iba a decir. O sea, que next es un adverbio que tiene doble participación, digamos, en el mundo de los adverbios. En como adverbio de frecuencia, de secuencia, perdón. O sea, en cuestiones de orden, solo decir next se refiere al siguiente o al próximo, ¿verdad? Um, pero cuando lo utilizamos como adverbio de lugar por lo general se acompaña de el uh, to, porque otra cosa que hace, o sea, por, por lo que usamos el to, esa partícula, lo que esa partícula hace siempre es de servir como de una coma o como un, un punto de división entre una cosa y otra. Um, el decir next to, a lo que se refiere es que, o sea, vamos a mencionar um, como la situación que está justo al lado, ¿verdad? Eh, si ustedes se han fijado, otra, otro de los lugares comunes en los cuales se utiliza to es cuando hay dos verbos juntos. Por ejemplo, like to play. Cuando decimos like to play, ese to no necesariamente tiene una traducción. O sea, en español nosotros decimos, de ¿verdad? Me gusta jugar. O sea, no vamos a decir eh, me gusta a jugar o algo así, que es otra de las interpretaciones que tiene to. Pero el to solo se usa como una división, ¿sí? Como, como les digo, como una coma, como un paréntesis invisible que lo que hace es generar un espacio entre un objeto y otro, o entre una palabra y otra, entre un verbo y otro. Um, así que, por eso mismo, tenemos el caso, ¿verdad? De cuando decimos next to, si ¿sí? A lo que se refiere es que vamos a mencionar un objeto que está al lado del otro. Entonces, ese to lo que, lo que genera es esa, esa pequeña división. Um, como lo mismo, cuando decimos like to, enjoy to, o sea... Eh, justo después vamos a usar otro verbo. Ese to solo genera una pequeña división, una pequeña pausa entre uno y otro de los verbos, ¿verdad? Así que, aha. next to, um, pues se va a referir, como bien mencionó Rosa, al uh, adverbio del lugar o the place, al adverb, adverb of place. En cambio, solamente next, así solito, eh, va a ser al, el adverbio de frecuencia, de secuencia, secuencia. Ok, y el after that, pues este no tiene otro significado más que ese, o sea, este es bien literal, sí, sería después de eso, después de eso, after that. Ahora, tenemos este ejemplo, ¿verdad? Este es para preparar una toast, sí, una tostada. Um, lo que vamos a hacer nosotros después es tratar de pensar en una situación en la cual yo tenga que proveer, una serie de pasos para que alguien resuelva algo. O sea, ya les puse anteriormente algunos ejemplos, ¿verdad? O sea, cómo abrir Word, por ejemplo, en una computadora, ya yeah, how to open Word so you can provide steps or like a series of steps for somebody else to do that, how to change the oil in your car, cómo cambiar el aceite en el car, tal vez no saben cómo se hace, pero pues si sí lo saben, ¿verdad? You can you can provide mm -hmm. that example. Um, o, maybe, how to cook something. If you want to talk about cooking, you can also explain how to cook something. So that's uh, the sequence. Eso es lo que vamos a hacer después. Pero ahorita vamos a leer eh, el ejemplo, ¿verdad? Oh, perdón, perdón, perdón. No les comenté que estos tres del medio no son, ¿verdad? Como los, los últimos, el primero y el último, que son básicamente inamovibles. Los tres del medio se pueden utilizar en cualquier orden. O sea, no necesariamente significa que deben estar siempre then al principio, next, después y after that al final. Estos adverbios no son como los adverbios de frecuencia y es por lo que tanto he estado mencionando los adverbios de frecuencia. Esos sí tienen un orden. O sea, el decir always, ¿verdad? Que es como la, la situación mayor, el 100% de las veces, el always. Um, su contraparte el never. O sea, es algo que nunca sucede. Y después, todos los que están en medio tienen como un porcentaje en el cual se ubica eh, la frecuencia con la que se realiza esa actividad. O sea, decir often está casi como en el medio. O decir sometimes está por ahí como más abajito del medio. Uh, decir rarely, ¿verdad? Está pues cerca de quizá como un 15% porque se refiere a raramente. Um, decir... Um, frequently está por ahí por un 60, 65%, porque es algo que ustedes hacen con frecuencia. Mm -hmm. Entonces, eso, ese orden que se tiene con los Adverbs of Frequency no se tiene con los Adverbs of Sequence. O sea, los Adverbs de Secuencia, estos se utilizan en cualquier orden. O sea, por ejemplo, ustedes pueden decir, First, mix the peanut butter and mashed banana. Luego, pueden colocar aquí un After that. After that, lightly toast a slice of bread. Then, you can say, then... Then spread the peanut butter and banana mixture on the toast. Y aquí podemos utilizar el next. Next, close the sandwich and put it in a pan uh, with melted butter. Finally, fry the bread until it's brown on both sides. See, ustedes fijan. Eh, le cambié completamente el orden a todos, ¿verdad? O sea, en donde estaban colocados. Así que estos no necesariamente son eh, adverbios inamovibles, sino que cada uno de ellos puede ser usado en cualquier momento o, pues, dependiendo también de la preferencia eh, que tenga, ¿verdad?, del usuario. Ya me van a pasar ese bostezo, ya las dos ya se lo pasaron como tres veces. Bueno, eh, saben que, de hecho. Los comentarios. Trabajando aquí, trabajando para el corporativo he aprendido a controlar eso. O sea, porque veo a cada rato la gente acá en la clase, sobre todo a las nueve a las 10 que hace están durmiendo, están y yo como y me admiro cuando se me salen porque casi nunca se me se me salen los bostezos ahora. Pero bueno. Ok. Um, so, what can you guys think? Que pueden pensar o qué qué idea tienen de algo que a ustedes les gustaría explicar que sea eh, que siga un orden o una secuencia para poder realizar esa actividad. ¿Cuál creen que podría ser una que se les haga fácil a ustedes poder explicar? ¿Ok, Rosa? Eh, wash my hair and put a uh, tratamiento. Treatment. Treatment. Uh, mm -hmm. Okay. What are the steps that you follow? The first mm -hmm. I mojar what do you say what rins rins si rins First, uh, rinse my hair mhm mm um the, then put a shampoo in the in my hands mm -hmm. and I, Plick, apply, apply. apply apply in my hair and move my hand, mm -hmm. uh, my fingers, oh, fingers uh, uh, uh -huh. move my fingers for the application in shampoo. Uh -huh. Um next uh, I rinse uh -huh. another another. Okay, yes. another and time. Rinse again. Uh -huh. uh, rinse again. My hair. And. Quitar. Uh, Depende. Sería quitar el shampoo? Ajá, o la espuma. Sería wash off. En ese caso sería wash ah, off. Okay. And wash off. Okay. Next. The... Mm -hmm. I. Uh, I. Uh, Fly in my hand, in my eh, rinse or uh -huh. the amp ampolleta. Uh -huh. um, eh. Esa era. Ah, una vez hubo una muchacha que me pidió toda una clase acerca de, de belleza. Yo sé que me tengo que acordar. <laughs> no, no <me> <laughs> De o verdad, cream. de o las or cream. privadas que yo vi una vez una muchacha me dijo que le enseñara todo eso las cosas de belleza porque ella quería trabajar en una sala. Entonces, y para saber las cosas porque la, la molestaban las compañeras que estaba estudiando inglés y que no sabía cómo se hacían las cosas, yo tipo, vale. No mm -hmm. sé nada de belleza, pero está bien. <laughs> no me acuerdo, no me acuerdo mm -hmm. cómo se llama. Ok, put the cream for mm -hmm. the treatment The treatment in my no? hand mm -hmm. and apply Apply mm -hmm. in my hair yes. and um, stay uh, five or ten minutes. Mm -hmm. uh, and after that, I um, ri rinse my hair another time. Another, another time, and finally, I. Uh, the toe, the towel uh, um me wrap, wrap the towel uh, <laughs> around your head no. okay wrap 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 the towel ah yes wrap ah uh -huh. mm -hmm. wrap the towel ah uh -huh, in my around head. your hair in my head uh -huh. mm -hmm. and only okay very good <laughs> Muy buen trabajo, de hecho, sí, muy bien hecho. Solo hay algunas cosas, ¿verdad? Algunas palabras a veces que, ajá, por ejemplo, el, el wash off, cuando usted me preguntó ahí para quitar, eh, depende, o sea, por ejemplo, si yo estoy tratando de quitar algo de la mesa, sí, o sea, yo podría decir, take it off the table, eso sería quítalo de la, de la mesa, ¿verdad? Yeah. Pero en ese caso, o sea, estamos hablando de, um, de quitar espuma o quitar shampoo. Entonces, y lo que vamos a usar para quitarlo es agua. Entonces, si todo lo que se hace con agua, por lo general en Inglés, se dice wash, sí. Por ejemplo, mm. cuando eh, hablamos acerca de, digamos que tenemos una bicicleta sucia, sí. Entonces ustedes pueden decir clean your bike, sí, pero clean your bike, por lo general, sería con un trapo. Entonces, o sea, sería simplemente limpiar la bicicleta. Um, pero si vamos a lavarla, entonces yo puedo decir wash off or wash clean, perdón, wash clean your bike, ¿sí? Wash clean your bike. Entonces sería lava tu bicicleta. Ajá, no solo sería eh, que, la, que la limpie, sino que la lave, o sea, que use agua, ¿verdad? Um, por eso mismo, o sea, el wash off es el verbo que usamos cuando vamos a quitar o a remover algo con agua, ¿sí? Si ustedes están tratando de quitar, por ejemplo, manchas o... o, o sí, manchas en la ropa, eh, sería... Sí, um, wash off stains. Wash off stains. Stains es la forma en la que vamos a decir, ¿verdad? En ese caso, las manchas. Entonces, eh, usaríamos ese mismo, esa misma forma, wash off. Um, había otra palabra que le facilité, ahorita no me acuerdo, pero bueno, hay... O sea, palabritas, ¿verdad? Que, que podríamos usar mejor. Por ejemplo, uh, en lugar de decir stay, sería por e decir leave, ¿sí? O sea, que es el, el dejar, cuando nosotros queremos hablar acerca de dejar algo en un lugar o dejar algo en un estado por cierto tiempo, um, usted puede decir leave it on for from five, y ahí sería otra, from five to ten minutes, ¿sí? From five to ten minutes. De, de From, sí, from five. From. from five to ten minutes. Siempre que uh -huh. queremos estipular como el uh, tiempo o la cantidad de algo, o sea, que en, se encuentre entre un punto y otro, usamos uh -huh. el from to. O sea, y por eso digo que la cantidad también, porque digamos que alguien va a comprar um, tortillas y le me pregunta cuántas necesito, yo puedo decir, I need from ten to twenty, o sea. De 10 a 20 tortillas. Oh, okay. ¿eh? Ajá, de 10 a 20. So from 10 to 20. Um, eh, lo mismo, sí. Perdón, ¿y hay, hay alguna traducción literal así como para enjuagar? Para, para nosotros es enjuague. Eh, sería a ver, enjuagar. Por lo general en inglés es la que más se usa es solo el rinse. O sea, rinse es para mojar, rinse es para. para, para para enjuagar, rinse es para uh -huh. um, para limpiar, o sea, es para lavarse por, el agua. Por siempre... eso, en, la, en los ciclos de la lavadora, ahorita estoy encontrando la lógica. Está el wash uh -huh. y luego en el rinse es donde aplicamos el suavizante de, de las telas. Uh -huh. Y la máquina sigue su proceso hasta el final. Hasta pero, el en, ajá, pero en el rinse, o sea, acaba vale, así. Rinse, literal, la, uh -huh. la palabra es cuando se le aplica el enjuague a la ropa para que la máquina de cabal lo enjuague uh -huh. y luego lo... Y luego o sea, lo, lo aplique, ajá. por decir así. Ajá. Uh -huh. Sí. Okay. Ahí aprendiendo hasta de la lavadora. Sí, lavador. sí <laughs> no, y también es que a veces uno hace tan mecánicas las cosas que ciclo 2, no sé qué, no sé qué. Uh -huh. y, y no, o sea, no le no presta atención. Ahorita, sí. con de, lo del wrap. Igual, uh -huh. o sea, cuando uno va al pollo campero, y pide, ah, un wrap Un rap, sí. Dije, Ajá, y ahí lo estás a pidiendo, lo estás aplicando. Mi papá tiene una historia de eso. Él, cuando se fue para Estados Unidos, el tiempo que fue para allá, dice que, o sea, trabajaba con un muchacho que no hablaba nada de inglés, pero nada. Él tampoco hablaba inglés, ¿verdad? Pero que, o sea, el punto es que este chamaco, cuando iban a desayunar, él al. Um, ¿Cómo se llama? Fueron a un pollo. Entonces alguien los invitó, ¿verdad? Estando ahí en el pollo, él pidió hash browns, ¿sí? Entonces, pero era como que, me pasa que no que no hables inglés, vos no se supone que no hables inglés, dice que le dijo, ah, pues entonces el chamaco le contestó, no, es que no hablo inglés, lo que pasa es que trabajé en el pollo antes de venir para acá, y en el pollo yo sé que los hash browns a mí me gustan, que son buenos, entonces sí me aprendí el nombre del hash brown, que o sea, no es que sepa inglés, sino que... Sé cómo se dice nada más el hash brown. Y um, yo, de hecho, sí, eso es lo que le iba a poner como ejemplo. O sea, el rap. Uh, uh -huh. en, en Wendy's, por ejemplo, creo que es otro uh -huh. lugar común en el que venden raps. Sí. Uh -huh. Teacher, también, bueno, en la oficina me molestan uh -huh. igual porque, porque estoy estudiando inglés. Entonces, le tengo que, miren, si me voy de mojada, le digo yo, tengo que saber tres cosas. Les digo, es decir las básicas: le digo, help uh -huh. me, I am hungry. Uh -huh. Y <laughs> lo mal. básico, para sí. hacer todo. Cabal, porque con eso se va, no, y bueno, si se va para, 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 para California no tanto, ahí no se necesita. Ahí es el chingulero, ahí un montón sí. de gente latina. Que ahí hay. no se necesita casi nada de inglés. Ahí no a se mí, usa. A mí risa me da, porque pues yo estaba viviendo en un estado donde casi no hay latinos, ¿verdad? Pero pues como tengo familia por todo Estados Unidos, a cada rato me mandaban a, a traer para que lo fuera a visitar. Entonces ahí en California siempre era lo mismo, o sea, que yo no hablaba nada de inglés, nunca. Mi primo ya sabía que hablar inglés, con él platicaba en inglés quizá. Pero mm -hmm. cuando íbamos a comprar, nada que ver. O sea, porque era como que Así que por eso a mí no me gustó la primera vez que fui. Cuando fui la primera vez a California, si me permiten comentarles, o sea, yo me he sentido decepcionado porque fue como que, por Dios, uno ve en las películas qué bonita aquella ciudad y todo. Y yo recuerdo cuando iba entrando, bueno, porque la cosa es que fui primero a Las Vegas y después íbamos en carro allá para California. Entonces iba entrando a la ciudad y mientras más dentro del centro iba, más sucio estaba. O sea, y aquella cosa horrible. Eh, yo recuerdo que fui a la cosa esta del Paseo de la Fama porque las amigas con las que yo andaba mm -hmm. ese día, ellas se iban a quedar en un hotel ahí cerquita, ¿verdad? Entonces y la fuimos a dejar con mi primo y cuando salimos me dijo él que si quería caminar en el paseo. Y yo le dije, bueno, vamos, o está sea, bueno. Eh... Pero esa cosa era tan feo que, o sea, se sentía que se pegaba el zapato a las, a las estrellas esas. O sea, estaba tan sucio que se pegaba. El zapato era como una liga, no sé, pero horrible. Ya la segunda vez que fui estaba lavado. Creo que había habido un evento en esos días. Entonces, cuando hay eventos, ahí se sí limpian. Pero, o sea, ahí hay chicles, ahí hay, o sea, azúcar, qué sé yo, de todo, porque eso se pega bien feo en el zapato. Entonces... Um... Pero fue decepcionante. La primera vez, o sea, para mí fue como que, Dios, qué horrible. Ya la tercera vez que me llevaron, como ya tenía un montón de tiempo allá, esa vez sí me gustó. Y me gustó porque cuando me estaba bañando, eh, de fondo se escuchó una señora que estaba regañando a un niño. O sea, y lo estaba regañando en español. O sea, era como que el regaño, como aquí, ¿verdad? O sea, yo estaba ya casi medio cansado, digamos, de estar rodeado de solo gringos o gente europea donde yo vivía. Entonces ya era como que, ah, este. Y de fondo se escuchaba música de Chente, por el otro lado que gritaban, que se pitaban, que no sé qué. Y yo dije, ahora entiendo por qué a mucha gente le gusta vivir aquí en California. O sea, porque se acuerdan de cómo son los desórdenes, ¿verdad? En, en el jacal en el de uno. Pero bueno, historia de cómo, cómo se dan las cosas. Así que, ajá, pero si va para California, no ocupa ni inglés ni nada. <laughs> bueno, Catherine. Eh, ¿Ya tiene idea Ada, algo que nos vaya a, a presentar en a sequence? Mm. Se me fue lo que iba a decir. Ay, Dios. Sabí que estaba practicando. Me fijé que estaba practicando. <laughs> Think about it, yo sé que se va a acordar. Cómo se hace un huevo picadito. Ajá, cabal. ¿Cómo Amigo. se hace un huevo picado? <laughs> First, ah. you have to get the hen. Um. Third I picar. Ah, uh, sería cut. Cut. Mhm. Mm eh, cat. Sorry.

¿Sofreír eh, no. los vegetales? Sí, o sea, solo diga Vegis, que es más fácil que baggies. decir vegetables, Ajá, Y es aceptada, ah. es una palabra aceptada en inglés. Antes era, solo, eh, antes era solo para los niños, pero ya lo dicen también los adultos, Begis. Es correcto. Fried vegetable. Yes, yeah, bueno, okay. uh, well, o sea, pueden decir sear, pero es que eso ya son palabras como más avanzadas, verdad. Uh, pero ya, yeah, you can say fry, I fried vegetables. O sea, para que se entienda un poco más rápido, yes, you can say it. Okay, so you fried the vegetables and then. Then, eh. Sal. Ajá, uh -huh, apply salt. Oh, Sal. Um, cut uh, ham. Uh huh. Ham. No, ham. So yeah, yeah. Ham, 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 ham. Ham. Mm -hmm. <laughs> ham. Eh, uh, after that, eh, uh, eggs. Okay. You, yeah, you you yeah. uh throw in the eggs. Break. Bro broke the the egg. Yeah, you break the eggs and then you throw oh. them into the pan. Okay, and after that you scramble them. Yes. <laughs> okay. Muy bien. Uh, finally, so, eat. <laughs> uh, and uh, and finally, you eat. You enjoy the eggs. Eh, fueron huevos fancy, no fueron cualquiera, cualquier clase de huevo, fueron huevos con jamón. Este, ¿Saben que Esa era una palabra que antes también me complicaba bastante, el decir ham y jam, porque para mí, o sea, jam se escribe con, con, con J, entonces para mí jam era jamón, pero jam en sí significa mermelada y ham con H es jamón. Así que ajá, cuidado con eso, porque ham es el jamón y jam así es la mermelada. Ah, al sí. revés, ajá, es como al revés, digamos, de cómo sería eh, como, como lo acostumbrado, ¿verdad? En español, que pues jamón con J, pero ajá, en inglés es con, con H. Pero bueno, eh, creo que hasta aquí nos vamos a quedar hoy. Mañana vamos a estar cubriendo el último tema, o sea, cuando ya tengamos quizá a, a, a los demás que dijeron que no tenían chance de conectarse hoy, que sería el tema de going to and will para hablar acerca del futuro, pero esta vez no es el mismo will, no es el will conocido, sino que es un will dudoso. ¿sí? Um, así que, please be here. Um, tomorrow será nuestra penúltima clase. y pues el viernes verdad, tenemos ya en sí el cierre del, um, del módulo. Okay, well, thank you very much for being here. Thank you for talking with me and um, yeah. I hope I'll see you tomorrow again. So, have a really good night and bye, see you. Good night. Okay. Bye. Bye.